Mi respuesta es que mañana tenemos un partido importantísimo, que nos jugamos muchísimo. El prestigio y el futuro del fútbol español de la próxima Eurocopa pasa por este partido. Estamos centrados en ello única y exclusivamente. Los jugadores tienen una actitud y un compromiso que a mí me hace emocionarme, porque estoy feliz con su comportamiento y su actitud, y la de todo el cuerpo técnico, pues apoyándoles en todo para que podamos rendir al máximo mañana y tengamos el mejor nivel que nos permita afrontar este partido. Quería preguntarle su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda, quería preguntarle si le parece justa y si ha hablado con él después de que le comunicaran la noticia. Yo lo que quiero es decirte que lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana y que verdaderamente ese sea el resultado, que ganemos en justicia el partido de mañana. Ante un hipotético tropiezo de mañana, por ejemplo, esperemos que no, por el bien de la selección o ante Chipre, ¿te sientes respaldado? Por supuesto, estoy aquí. Y mientras... En el caso de que hubiera tropiezos... Y si ganamos 7-0, entonces, es decir, esto del fútbol ya sabemos lo que es, y aquí lo que marca o no marca son los resultados. Me siento totalmente fuerte, respaldado, pero el fútbol dirá lo que tenga que ser en el futuro, pero no podemos adelantar acontecimientos. Bueno, ¿vale? O sea que, muy tranquilo, en ese sentido, total y absolutamente tranquilo.